ter un iglú destes a man preto da casa parece que axudaría e moito a que os cidadáns reciclen máis vidro. Yo non utilizo los contenedores porque cerca de mi casa no hai. Yo vivo aí en Gelmírez. Y todo eso me parece estupendamente bien, y lo que ahora ya veo fatal es este reciclaje del vidrio que sale por las calles, que no sé ni cómo se llama, pero que hace un ruido. Me queda man, exactamente, ese es el tema. Se procura, pero realmente no se tiene, bueno, sobre todo los estudiantes no tenemos tanto, porque ahora tienes que comprar el cubo, tienes que tener más cuidado, entonces como que lo descuidas, la verdad, suena un poco vergonzoso, pero sí. Si tienes el contenedor ahí al lado, pues sí que eres más propenso a hacerlo que si no lo eres, o sea, que si no lo tienes. Ainda así, os galegos nisto temos un sobresaliente. Somos a segunda comunidade, por detrás de Madrid, na que se recolleron máis toneladas de cristal destes contedores no 2018, concretamente 48.300. É dicir, uns 18 kilos por persoa ou 68 envases por habitante. El año 2018 se ha convertido en el del mayor crecimiento del reciclado de vidrio en Galicia de la última década. Si el crecimiento, digamos, de la recogida municipal de envases de vidrio ya estaba siendo sostenible con crecimientos aproximadamente del 5, del 6%, el año pasado pues hemos experimentado ya un crecimiento de 2 dígitos, hemos crecido un 11%. Parece que as campañas de sensibilización teñen moito éxito. Desde que fai 15 anos que vivo solo, separo. Teño uns 60 metros da miña casa, así que sí, máis ou menos queda mamán. Sí, eu sí, na miña casa desde sempre. Sí, tenes sí. Conciencia de... Sí, sí, pero non só vidro, todo. Todo, desde sempre os papéis, o plástico, todo.